La agrupación dirigida por la maestra Joni Moreira regaló una noche única con un repertorio que incluyó obras universales y de la cultura cubana, una composición pensada para el disfrute de los asistentes. Luego de 60 años, Cantores de Cienfuegos, más que una agrupación, deviene familia integrada por varias generaciones. Combinación perfecta para entregarlo todo en el escenario y convertirse en identificador de la ciudad. Llevo 30 años en el coro, realmente. En julio de este año serán 30 años ya viviendo el día a día de Cantores de Cienfuegos, disfrutando de él todos los días, adquiriendo todas las experiencias habidas y por haber. Aquí puedo decir que me hice músico, aquí me hice profesional, aquí me hice madre, aquí crecí y aquí he hecho la mayor parte de mi vida en Cantores de Cienfuegos. Para mí es un grandísimo orgullo pertenecer a Cantores de Cienfuegos. Cada director te va sembrando algo nuevo y algo nuevo. Ya nosotros éramos un poco atrevidos y Hani lo que hizo fue terminarnos de explotar ese atrevimiento. Algunos, tú sabes, lo teníamos medio reprimidos y no sé qué, pero al final de la jornada todo ha salido pues a pedir de boca, ¿no? Ha fluido muy bien realmente. La música que cantamos es, vamos a decir, se completa con los sentimientos, con el sentir, con el nivel de complicidad que tengamos entre nosotros mismos, el coro y yo, y a su vez los cantores entre ellos mismos. Entonces, realmente eso nos ha hecho durante tantos años convertirnos prácticamente en una familia. Durante la velada fueron reconocidos miembros del coro y de esta manera los cienfuegueros agradecen el aporte de la agrupación a nuestra cultura y patrimonio. Alien Armas Enríquez, Notisur.